Jueguito de $2000, ¿ah? Este juego me costó $2000. Le damos a play. Situación A, sujeto A. Digo, situación 1, sujeto A. Go to bed. Ok. Ok, espérame. Ahí va. Ahí está. Tenemos un juego que se llama Go to bed. Básicamente, tenemos que ir a la cama, como dice. Así que, lo que podemos hacer es, contra todo pronóstico, ir a la cama, ¿no? Nada más. Acabó el juego. Gracias por ver, gente. Nos vemos el siguiente día con otro video. Adiós. Did you lock? No, ¿qué cosa? Did you lock the front door? Ah, bueno, no, de hecho no. A ver, para, nos paramos, muchachos. No, no, no cerré. Ay, no. ¿Hola? Simulación fallida. Someone got in. Alguien entró. A ver, me voy a poner el pulsómetro. Dudo mucho que este jueguito me llegue a asustar, la verdad. Considerando los gráficos, que parece que estamos jugando Doom, pero en prueba de embarazo. Pero vamos a ver. Un segundo. A ver. Aquí está el app. Ahí va, pues. Pulsaciones. 81 dice de chill. Ok, entonces antes de ir a la cama, al parecer, tengo que obviamente cerrar la puerta de acá, ¿no? A ver. Ahí está, ya. Ok, las ventanas también, porque ya me veo que van. Ya sabía yo, ya. Cerramos también la ventana por las dudas. Luego, ¿cómo alguien se puede meter a la casa? Por la refri. No, nada acá más me deja interactuar. De momento no. ¿Qué es esto? Press E to arm home security system. Ok, esto es que ya está rojo. Vale, eso es que ya aprendí toda la seguridad de la casa. Ok, no hay manera que se metan a la casa ahora. No hay acá. Dentro de la ropa sucia no hay nada. En los cajones tampoco. No hay ninguna. Acá, a ver. No, al parecer, de momento no hay ninguna manera que se metan a mi casa. Estoy completa y totalmente protegido. Vamos, de hecho, no podemos apagar la luz, creo. O la lámpara, no sé. Vamos a dormir. Todo bien. Apagamos luces. Buenas noches, descansen. Vamos a ver. Did you lock front door? Sí, obviamente que lo vi y lo cerré. Después están tocando, pero no van a poder entrar. Un cobrador es. No. Did you close the windows? Claro, pues sí, que soy huevón. Ok, eso no sé qué sonó. Did you arm the home Señoras y security señores, system? me Sí. funaron. De hecho, sí. ¿Qué pasó? Mano, por lo que más quieras, no presiones la tecla Start y Firewall. Ah, escape, se me cierra el juego. Vale. Sí, lo hice. Did you hide the knives? Gente, no escondí los cuchillos. Pero da igual, ¿no? No lo escondí porque nadie puede entrar a mi casa. Puta madre, no mames. A ver, de nuevo. Ok, situación 1, sujeto A. Vale. No problem. Fácil. Jueguito fácil. Go to bed. Vale, ya entendí. Déjame moverme. Vale, speedrun. Cerramos ventana. No sé nada. Activamos sistema de reconocimiento facial e intrauterino. Ponemos acá. Vamos a ver. Escondemos los cuchillos porque al parecer ahora es peligroso. ¿Qué más? A ver, control. Está apagado. Teléfono. Digo, esto de aquí está todo bien. No hay nada por acá, ¿verdad? En la ropa sucia está todo sucio. Vale. No hay nada con lo que me pueda matar. Está totalmente seguro. A ver, un plato. No vaya a ser que lo rompan y haga algo puntiagudo. Vamos a dormir ahora sí. Listo.
Literalmente safe. No hay manera que acá dentro me lleguen a matar. Sí cerré. Tocan la puerta, no pueden entrar. Son unos giles. ¿Cerraste ventana? Sí cerré. Vale, tocaron ventana. El vidrio de la ventana, no pudieron entrar. Activé el sistema de seguridad. Lo activamos. Concha su madre, pero ¿cómo entran ya? Sí, con 10 cuchillos. Ok, eso es bueno porque está viendo la policía. Well done. No one will get in. Ok, siguiente situación. Sujeto 2. Digo, situación 2. Sujeto B. Vale. Tenemos que ir a la cama. Al parecer hay bolsas de basura ahora por mi casa. Esto no está bueno dejarlo acá, ¿no? Pero bueno, no importa. Literalmente la Peruvian. Aún no vamos a ir a la cama porque naturalmente no puedo esconder estas botellas. Pueden llegar a ser peligrosas en algún momento. Salimos de acá. Primero que veo mal, ventana. Lo cerramos. Ok. Segundo que veo mal, sistema de seguridad cerrado. Tercero, la puerta la tenemos aquí. Acá adentro, ¿podemos hacer algo? No. A ver, ¿esto qué es? Cocina, cuchillo fuera, ¿vale? Que ya me lo sé. Por acá, nada más, dentro de la refri. Nada que yo pueda ver. A ver si la hacemos a la primera, esta. Creo yo que con la experiencia que tenemos ya podemos hacerla a la primera. No sé si por acá hay algo. Desenchufar algo, desconectar. A ver. Acá el calefactor. Ah, ¿qué es esto? Nada más, al parecer. Acá no sé qué es esto, ¿eh? Vale, nada más. No sé por qué vivo en un lugar tan precario. Pura caja, sí, es verdad. A ver, cerramos esto. Y ya estamos, ¿eh? Creo que de momento, vete tú a saber qué faltaba. Pero no me dejaba interactuar con nada más, si no me equivoco. Veamos. ¿Pusiste la seguridad de la casa? Sí. Sí, ¿no? Good. Ah, ¿qué ya? ¿Cómo? Ah, ¿dónde estoy? How did... ¿Cómo? ¿No lo hice? Concha su madre, ¿qué es esto, weón? ¿No cerré la casa? No, este es otro lugar, ¿no? Concha suya, ¿qué es esto? La mitad de un puerco. No mames, huevón. Es el taquero. Me cagó el... Me secuestró el taquero. ¿Qué es esto, lo del piso? Cerrado. Por acá puedo ir. El taquero me cagó. Mira, parece una carita. Feliz. Parece una cara feliz, ¿no? Por acá hay pura basura y no quiero saber qué cosa, qué tipo de basura tiene este men. Un humano en el piso, parcialmente desnudo, así que probablemente se me venga mi van. Ok. Una llave. Vale, una llave para la puerta, para la puerta que estaba cerrada. La... Había una persona ahí, ¿no? Vale. Bueno, lo que me asustaría más es que esta wea se empiece a mover, la verdad. Como tal la persona, ni tanto. Una escalera hacia arriba. ¡Ah! Ok, es donde es la trampilla que estaba en la casa. I need to find a way out. Ah, no mames. No mames. Puta madre, no. No. No te pases de pendejo. ¿Y ahora? Tampoco están los cuchillos. ¿Qué hago? ¿Con qué lo mato? ¿Cómo escapo? No era un ladrón que intentaba entrar.
Era alguien que intentaba escapar. La verga, no. Puta, no mames, huevón. Fue literalmente 2 segundos de juego. Pero fue el real plot twist. Acabó. Acabó. Fue todo. Fue todo. Pero me cagó. Reembolso, ¿no? Pues sí, pagué cero. Que me devuelva mi cero, ¿no? También. Cine, carajo. ¿Se podrá ganar? ¿Se podrá ganar? No creo, ¿no? O sea, si yo miento, yo creo que no. Se podrá. A ver, intentamos ganar. Mentimos. Vamos a mentir. Vamos a mentir, ¿ok? Go to bed. Vale. Bien, por acá, speedrun, ¿eh? Este de acá, ya me lo sabo. Cerramos. Ahí va. Candado. Y cuchillos, pero por aquí no me deja. Por acá, vale. Vamos a dormir. Cerramos puerta. Y ZZ. ZZ. Ok. Did you look from the door? Sí. Sí a todo. O sea que los golpes siempre fueron desde adentro, no desde afuera. Ta madre. Sí. ¿Y si miento? Okay, bueno, mentí y no pasó nada. Mentí y no pasó nada. ¿Es guapo? Sí. Eso es verdad. No me gusta mentir. A ver. Next, entonces. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y es que voy a cerrar. No. Voy a poner ese candado. No voy a activar el sistema de seguridad. Pero sí me voy a llevar los cuchillos, ya para que no me mate. Para que su única opción sea escapar. Vale. Dormimos. Sí. Ah, sí se puede, ¿ah? Sí se puede. Cerraste la puerta, ¿cómo vas a escapar? Pero es que podemos, podemos escapar por el... Uy. Para, ¿y el humano que desaparece? ¿Quién es? ¿Cómo vas a escapar? Está todo cerrado. Pero podemos romper la ventana, ¿no? Y este me desaparece, bueno, no sé quién es. ¿Ya ves? Sí que tiene que ver con el de arriba. Tú lo mataste. ¿Cómo? Es el primer men. ¡Ah, chuch! Es el primer... La primera persona que no escapó. A ver, pero esto está apagado. I can use the window. Vale, escapé. Ya, solamente escapé. Solo escapé. Hay varios finales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, digamos. Use. Vamos a cerrar la ventana. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto, pero no ponemos la puerta, ok.
No ponemos la puerta. Acá, ¿qué pasa? ¿Sí me matan? Sí. ¿Pero para qué viene el estúpido? En ese sí debes, creo. Yo creo que este es como el que tiene que ser todo sí o sí para que en la siguiente tengas contemplado hacer todo sí o sí. Y no te esperes el final, supongo. Pero esto tiene que ser todo bien igual, creo, ¿eh? El estúpido igual no sé si quiere escapar o qué verga, pero me... Si debería irse, ¿no? Si no cierro esa puerta, ¿qué pasa? Ah, se cierra sola. La primera no tiene nada que ver con la segunda. Vale. Si digo que no. Vale. Bueno, les mentí todo. Les mentí. ¿Tú estás loco? Les mentí, soy un enfermo. Enciérrenme y tienen la llave. Estoy loco. Ok, next situation. Vamos a ver. Te convertiste en mujer. Mientes. Mientes. Me hace daño y luego te arrepientes. Vamos a hacerlo con el cuchillo, me dicen, ¿no? Dejamos los cuchillos. Ok, lo vamos a jatear entonces. Se viene asesinato hacia mí, supongo. Sí. Seguro. Sí. Vale. Next situation, situación 3, sujeto C. Claro, son distintas personas. Go to bed. Ho. Ho. Where I am. Ho. Vale, si voy a dormir acá. I need to go out. Ok, no puedo dormir acá, tengo que ir, me dice. Puta, me has hecho mierda, tengo toda mi pichi. Toda mi pichi. Vale. Vamos acá. Este men siempre desaparece, igual no sé quién es, la verdad. Claro, este es el de la... Este es el sujeto A, ¿no? El sujeto A. El B es el de arriba, yo soy el C. Claro, ahora todo cobra sentido. El sujeto A, que ya lo hicieron mierda. Me estaban haciendo mierda a mí. Y tengo que escapar. Y el sujeto B es el que tengo que matar ahora. Porque es el secuestrador. O no sé qué será, pero nos secuestraron nosotros dos. Así que cogeré los cuchillos. ¿Qué pasa? No me deja. ¿Tengo que ver esto primero o qué? ¿O qué? Ah. Ok, puedo cortar no sé qué cosa me dicen. Can you... Cut the wires. Puedo cortar los cables. Ahora puedo ir por la ventana. ¡Ya! ¿Es todo? Puse escape encima y ni se cerró. Ya, chévere su huevada. Mata, dice. ¡Ah! Era para que mates. ¿Puedo matar? Puta madre, no me digan que se puede matar. Una vez más, ya, mierda. Pero mátalo, pues. Ah, madre, wey. ¿Cuántos finales hay? Ni Detroit, concha, tiene tantos. Por algo tenga el cuchillo. Pues ahí dice para cortar los cables, ¿no? No para matar. Aparte, el asesino es él, no yo. Te falta odio. Silencio, wey. Jatea, jatea, jatea. Go to jatear, go to jatear. Go to jateada. La verdad, ni idea si se puede matar. Yo también creo que no se puede, ¿eh?
Ahora no se puede matar. No, si no se puede matar, su vida. Me voy a asado. Me voy a asado. Se juegan su ban ustedes. Muere, se fue. Para, si se escapa. Ah, no. No, bueno, si se escapa, ¿cómo así lo tengo ahora en este? No, el que vemos en el piso después no es el sujeto más, creo. No, no tendría sentido, creo yo. Mientes. A ver, si no hago nada. ¿Cómo tú ves? Si voy a dormir de una. No hago nada. Tengo todas las libertades después. Sí. Sí. A ver. No hice nada. Mejor miren los finales en YouTube. Sin huevada. Esponja, enloqueciste. Esponja. Ya fue el final del cuchillo. ¿Por qué? No, ah, no puedo agarrar cuchillos si la ventana no está cerrada, creo, ¿no? Puta madre. Bueno, hay un juego de terror de Bob Esponja. Pasan, esos son los GOT. Los juegos de Bob Esponja son los GOTIS. Mientes. I need to find a way out. Claro, ahora no puedo porque está. Che, su madre, más huevo, ya no. Me voy.